información que recibías. Que iba a haber una peste. Cuanto más mirabas, más preocupado estabas. Ellos se encargaron muy bien de trabajar ese aspecto de incertidumbre. El problema era llegar a casa. Tener que ir a casa a miña nai, a deixarlle unha bolsa de compra nas escaleiras. Me gritaron desde arriba da escaleira, non entres! Cando a ti se meten tanto medo pola televisión... A través del miedo e la culpa son capaces de manipular a la sociedad. Hasta que la gente se traga absolutamente todo. A inteligencia do imperio utiliza fenómenos existentes para manipular con técnicas de Hollywood. ¿Quién controla todo en la sombra? Pues esas familias, ¿no? Vaticano, casas reales y por encima de ellos, pues los malotes, los que no se ven. Los que dominan todo. Muy marciano. Me parece muy marciano que haya gente que decir que esto es mentira. Me gustaría que fueran solo teorías de la conspiración. Porque si no, nos están llevando a un sistema donde nos están quitando todos los derechos. Eu non nego a existencia do virus, porque eu pasei o COVID. Teño tido resacas peores, tamén cho dixo. Xa non estou tan de acordo con tanta cousa, con tantas vacunas e iso. E tampouco son a máis adecuada para opinar, porque eu non estudei medicina. Son fruteira. Non me parece que unha vacuna que en tan pouco tempo sea hecho, que tiene tantos efectos secundarios, sea algo positivo. Y no estoy preparada para en X años. Que salen las noticias que todas las personas que tuvieron X vacuna ahora tienen cáncer o tienen... No, gracias. O terrorista soy yo. Soy yo, soy yo.